Esta vez una ocasión especial por motivo del mes del Pride. Tenemos, pues engalanamos esta sala con conductoras y conductores que ustedes ya conocen, que ustedes ya siguen, que ustedes ya pues los ven, empezando con nuestra querida Patti Sosa de Revolución LGBT y también con nuestro querido Carlos Mitru de Vértices, el punto y la línea de la diversidad. Y por supuesto ya en un momento más también se incorpora con nosotros Tania Vázquez de Diversidad al Aire, que bueno, pues la estamos esperando, ella estaba en un evento de la Ciudad de México, entonces pues en un momento se incorpora. Y también está con nosotros nuestra querida Alaska Dez, que nos va a dar más adelante pues obviamente un anunciote que ya está, les va a gustar, se trata de drag y más adelante se los vamos a tener. Mira, y bueno, que estos crossovers no los tiene ni Marvel, ¿eh? No. Realmente, háganle cuenta los Avengers, DC. Hoy estamos ensamblando todos los programas y yo creo que esto es lo más bonito de la diversidad, ¿no? Que estemos todos juntos y eso es lo más importante, porque de hecho, de eso se trata el orgullo, ¿no? De que estemos todos representados por nosotros mismos. Así es, y repítenos, por favor, mi Cris, ¿dónde nos pueden encontrar? Aparte de nos pueden aquí. Antes que nada, fíjate, buenas tardes. Que ahora sí se me olvidó. Ahora sí no vengo a... Ahora anda nerviosón. Es que estoy muy emocionado, sí. Ya te escuché. Antes que nada, buenas tardes. Así es, nos pueden encontrar en todas nuestras bonitas redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en TikTok, que por cierto, hoy les prometemos que vamos a hacer unos TikToks con nuestros invitados. ¿Vas a poner a la Patti Sosa a hacer bailes? Vamos a ponerlos a bailar. ¿Los prohibidos? Vamos a ponerlos el bonito lip sync. Ni modo, algo de ni las modo. Perdidas también hermana, acá. Tú diviértete. Y también nos vamos a nuestro canal de YouTube, donde van a poder disfrutar todos los programas anteriores. Si quieren revivir alguna entrevista, por si se acuerdan de alguna nota o algo que quieran decir. Ah, yo ya escuché que Julieta y Leo dijeron ta. Ahí está. ¿Cómo? Grabado. Todo está grabado y lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Y pues nuestra página principal de Facebook, donde ya somos más de 3,000 likes. Muchísimas gracias. ¿Cuántos? También queremos agradecerles. ¿Cuántos? Más de 3,000. Más de 3,000. 3,001 y vamos uy, ¿no? Bien. Ahí vamos. 3,001. Y hacemos pachanguita, como esas que ni nos gustan, ¿verdad? Así es. Ya sabes. Y bueno, pues vámonos con los avisos parroquiales porque tenemos mucho que comentar. Vamos a empezar con, obviamente, pues este ciclo de cine queer que se está llevando a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, y para eso nos va a platicar un poquito nuestra querida Lick Patti Sosa de esta obra que no se la pueden perder, llamada Trinidad. Fíjense que está padrísimo porque la universidad, antes que nada, chicos, chiques, buenas tardes, gracias por la invitación, genial idea esta de juntar locutoras, locutores de programas LGBT en la ciudad de Toluca, porque también es importante visibilizarles. Y pues ya aprovechando que aquí está el chismecito, pues va a haber hoy a las 6:00 p.m. en el Teatro Jaguares una obra llamada Trinidad, que es una partitura escénica que habla sobre un triple crimen de odio. Entonces, no les voy a contar mucho para que se vayan a dar una vuelta. El acceso está súper, súper factible para cualquier bolsillo. Y si no la pueden ver hoy, sigan a la cartelera de la Guaymex con este teatro queer para que puedan verla en otra ocasión. Pero está genial. Hoy a las 6:00 p.m, ahí esta obra llamada Trinidad en el Teatro Jaguares, para que no se la pierdan. El donativo, ahí lo podemos ver, entrega entrada general, 80 pesitos para adolescentes y adultos. La verdad es que es una obra que ya se ha presentado incluso en la Ciudad de México, ¿no? Ya va por varias temporadas, así que no se la pueden perder. Es un tema que es muy fuerte, pero que sin duda va a generar la reflexión para todas y todos ustedes. Y bueno, pues también tenemos otro tema muy importante. Ahorita le vamos a dar la palabra a Cris, porque no solamente está aquí de conductora invitada nuestra querida Patti Sosa, sino que también es portada de revista. Así es. Hoy, hace exactamente escasos media hora, acaba de salir el número especial del Pride de junio, donde le voy a pedir a mi querido Charlie que ponga la portada. Miren. Donde sale mi querida Patti Sosa. Realmente para nosotros fue un honor tenerla en esta portada, porque pues ella representa la voz de muchas chicas les, que se representan totalmente con ella a través también de su lucha. También todos los que la queremos, la admiramos y la conocemos en su lucha del Estado de México. De verdad, esta portada se la tiene súper bien merecida. Y vayan a leer su entrevista porque de verdad la van a conocer súper, súper, súper bien. Ahí nos viene contando muchas historias. Hace 8 días, la Clau ventiló la Clau todavía, la sorpresa. No, todavía ni anunciábamos quién iba a ser la portada. Todavía no estaba la impresión y ella dijo. Y Clau,
Ah, sí, cuando entrevisté a Pato a Sosa, ellos y yo. Ah, sí, ay, pero bueno, aquí ya está la portada. Ya, de hecho, en unos momentos más se sube a la página de... En ISU, en la página de ISU, ya está completamente la revista, ahí la van a poder disfrutar. Y en unos momentitos más ya la subimos a las páginas de Facebook y Instagram. Y también aprovechamos para comentarles que, obviamente, pues está todas las demás ediciones, ¿no? Las pueden ustedes encontrar. Y vámonos con otro tema porque nuestra querida Alaska nos va a compartir un nuevo concurso drag que se va a realizar en la Casa de Todos Callejón. ¡Ay, qué fuerte! Pues sí, miren, mis amores, el día de hoy les vengo invitando a que sean parte de este proyecto. Apoyen al drag toluqueño o el drag local, por así decirlo. Es un concurso que se estará llevando a partir del 2 de julio con Baby's Drag Queen. Ah, no, también hay King. Entonces, hay bueno, vamos a ver. Ya también me estás spoileando, dije. Y pues, para mí, pues es un proyecto muy importante. Se llama Renace Drag, porque aunque para muchos no lo saben, yo soy la organizadora, soy la directora, soy la conductora oficial. Y ya vendo boletos. La entrada de este concurso va a ser de 50 pesos. Y pues todo lo que se lleve en cover es lo que se va a llevar en premios. Por ahí tenemos a Maya de la Red, Dylan, Serena, De Venteno. O sea, ¿ellos son Gema, los participantes? Sí, y Geovega Gogo. Estos seis son los participantes en los cuales cada ocho días estarán enfrentando o compitiendo con una temática. Y pues que gane la más draga, dijeron por ahí, ¿no? Este 12 de julio, o sea, ya va a ser este sábado. Que gane, ¿no? La mejor. ¡Qué padre! Entre ellos podemos... ¿De dónde se te vino la idea de hacer semejante cosa, hija? Pues cuéntanos. Mira, yo que ando ahí entre concursos y concursos, dije, ¿por qué no hacerlo uno donde exclusivamente sea del arte toluqueño? Y pues vamos a poner en alto pues el arte que Toluca tiene, porque entre uno de las temáticas es... representar a tu estado, que es Toluca, y pues a ver cómo nos va. ¡Uy! ¡Vístanse de chorizo, locas! Con patitas, tacones, pues que no, claro. ¿Cuál van a ser las dinámicas de este sábado, no? ¿Hay secretas? ¿Qué categorías? Cuéntanos, ¿hay secretas? Verdaderamente las secretas van a ser algunos de los jurados, porque estamos... pensando como tal traer jueces que ya llevan más de 10 años dentro del drag y que más allá se puedan construir los participantes. La temática de este sábado es temática Disney, entonces yo la verdad no sé si irme de la Sirenita o irme de la bruja malvada, ¿verdad? De Blanca Nieves. La bruja. Sí, ¿verdad? Y pues si ustedes también quieren participar en esa temática Disney, pueden ir como público apoyar a su favorito o a su favorita. Ah, yo pensé que... Oye, y si alguien, por ejemplo, si alguien ya fuera de la competencia dice, fui el sábado, yo quiero participar, voy a esperar a que se salga una, yo puedo entrar, ¿cómo va a estar? Ay, qué fuerte, pues si quieren entrar... Como Big Brother, las reglas cambian. Las reglas cambian. No, pues si desean ingresar a este proyecto, pueden mandarme un mensaje en mis redes sociales y pues podemos iniciar la selección desde antes de, para meter algunas secretas, porque pues también a veces es injusto como... O sea, antes del sábado ya. Claro, antes del sábado, porque ahí también chequenle. Es luego medio injusto como de, ay, pero ¿por qué yo sí, ellas no? Si ya llevábamos tiempo. El tiempo corre. Leona, el ¿por qué tiempo no invitas a Leona a concursar una competencia? Uy, Leona está no, ocupadísima. No, porque déjenme decirles, por ahí les voy a revelar un secreto, que la señora Leona de la Fruta va a ser una de las candidatas para jurado de este... ¡Uy! Así que agárrense, porque también traemos ahí a lo que es Luxian Fox. Y pues va a ir una de las representantes de la comunidad trans, subdirectora de Famosas Trans Toluca, porque se está como implementando que no solo sea un jurado drag, sino que también sea un jurado desde la perspectiva, desde la comunidad trans, lesbi o inclusive gay. De cada una de las letras del acrónimo. Claro. Dice, abre, órale, ta. Pues ahora como ya hay un montón de banderas. Sexual, asexual, bisexual. Oye, pues qué bonita. Es muy importante. ¿Cuáles son los parámetros? O sea, ¿cuál es tu rúbrica de evaluación? ¿Qué? Ajá, o sea, ¿qué vas a...? Vamos, creo que los jueces tienen que tener bien cimentado, bien sabido que son baby drag. Anótale, Leona. Que lo está diciendo muy abiertamente Alaska, son baby drag. O sea,
Sí, piensen en eso. O sea, de verdad, jueces, por favor, piensen que son baby drag. Pero ¿cuál es? Y si estuviera Debbie, ¿qué nos diría? Acábenla. Debbie para la final. Debbie para la final. No, bueno, 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 ahí, sí. Ahí vemos. Ahí gracias, vemos. Gracias. Pero sí, ¿cuál sería como el parámetro o qué es lo que van a calificar en el showcito, en la competencia? Ay, fíjate que estos parámetros ya están como estipulados, ya está como tal el tablero de cada participante, pero ahora sí que puedo levantar la cara diciendo que es uno de los concursos que sí respeta las decisiones de los jueces, por eso es jurado. No estoy atacando, no estoy diciendo nada, pero pues va a ser una competencia. Pero se sabe que ha habido concursos en los que no. Se sabe, claro. Y pues, ahora sí que este concurso va a ser transparente, que no, que por qué saqué así, aquí está tu rúbrica, aquí está la decisión de tus jueces, ellos son los que deciden y por eso se eligieron dentro de la competencia. Estaban diciendo que hasta va a haber el sistema del VAR como en el fútbol, ¿no? Como esta tijera tiene ahí sus pantallas, así de repetición de la escena, mira, aquí. Que se cayó se más verde, la tiraron. Especialmente quiero regalar un más bien... agradecer a Callejón 506, que fue el lugar que se puso como la camiseta en decir, vamos a apoyar el talento nuevo de Toluca y les vamos a brindar el espacio. Muchas gracias. Yo también quiero mencionar esta parte de que qué bueno que estés impulsando a las baby drags, porque al final de cuentas a veces hace falta que alguien crea en ti, ¿no? Que vea potencial, porque muchas de las veces así como de, ay, estás bien fea, o no le echas ganas, o esto, o lo otro. Y al final de cuentas te vas desanimando, ¿no? Pero cuando al final de cuentas alguien va viendo que tienes el potencial, algo, no sé, a lo mejor muchas pueden hacer presencia escénica, o pueden ser, a lo mejor no show, pero sí visualmente, ¿no? Visualmente pueden ser muy... Claro, pero bueno, ahí está esta parte de las que se desaniman y así, y creo que Alaska no me va a dejar mentir, pero esta es una carrera fuerte. O sea, sí está bien difícil si eres como medio tibia o tibio, bien difícil, bien difícil. Entonces, y más si estás en una competencia donde obviamente en el escenario te expones a que te digan santo y seño, o sea, de verdad. Entonces, mucho éxito, mucho éxito a todos los participantes, mucho éxito en tu show, en tu evento, y bueno, aquí estamos. Y aquí acompáñanos para que echemos chisme. Si les parece, vámonos con la información, porque como ustedes saben, este fin de semana se llevó a cabo la 44ª, ¿sí se dice así? O bueno, la 44. La 44. La marcha 44 de la Ciudad de México. Y bueno, pues uno de los puntos fuertes que hubo en esta convocatoria es que se superó más de 1 millón de personas, aunque los medios dicen que fueron 250,000 personas, y que también pues hubo presencia de muchas y muchos colectivos, ¿no? Incluso se contaron más de 150 plataformas, lo cual pues habla de que a pesar de la pandemia, la comunidad hizo un esfuerzo por visibilizarse. Sin embargo, también hubo cosas malas. Una de ellas, pues, que empezó tarde, ¿no? La convocatoria estuvo muy mal en el tema de, pues, esperar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que diera el, pues, banderazo de salida, y también hubo desmayados por el calor que hubo y por el de verdad, por el impacto de que hubo mucha gente. Bueno, yo sí estuve ahí en la parte. De hecho, hubo muchas agresiones entre la misma comunidad también. Hubo muchas peleas precisamente cuando iban pasando pues los carros, la adrenalina de que van pasando tu artista favorito. Obviamente, imagínense cuando pasaba Dana Paula, no podías ni acercarte. Yo también hubiera arrancado pelucas con doy pena. Quítense. Justamente mencionaba en muchas de las notas de precisamente de esta marcha, que ha sido una de las no tan organizadas, porque no precisamente... Con respecto a la seguridad. Corríganme si me equivoco. Antes había como los... Yo me acuerdo que años anteriores había lazos, ¿no? Que te dividían como entre la gente que podía estar fuera de los contingentes y dentro del contingente. Creo que ahí la situación es de que hay, corríganme si me equivoco, hay tres colectivos o tres comités organizadores, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrían ahí como que más o menos ponerse de acuerdo. Organizar. Y también esta parte política de cuidarla mucho, de no politizar las marchas, ¿no? Si invitan a las autoridades que están en calidad de autoridades, no de un posicionamiento político. Y pues obviamente que son cosas que tienen que cuidar. La verdad es que yo creo que la próxima marcha también va a ser
pues igual de grande, ¿no? Y demás, entonces hay que cuidar porque ya, por ejemplo, también hubo personas con discapacidad que tuvieron algunas complicaciones, ¿no? Que las se sintieron excluidas, ¿no? Cada vez gente y más colectivos y más banderas se están visibilizando, entonces pues hay que poner atención ahí. La vieja guardia también está haciendo un llamado fuerte, ¿no? Las compañeras trans que, aunque no organizaron, sí estuvieron presentes en las primeras marchas LGBT de ITI, las mujeres trans que están encabezadas ahora por este movimiento que se llama Deuda Histórica, pues también están alzando la voz para que se cuenten a todas y a todos, ¿no? Que tenga esta memoria histórica y que, por supuesto, también sea una fiesta de inclusión, un momento de consigna y, por supuesto, una marcha que disfrutemos todas, todos y todas. Pero fíjate que, perdón que te interrumpa, creo que sí fue un poco injusto de parte de las autoridades porque estuvimos más de 2 horas ahí en el sol. Personalmente yo estuve ahí, me apretaron, me estrujaron, me manosearon, me metieron mano de todo y pues no avanzábamos. Y justo como lo decía una representante, ¿no? Es nuestra marcha, es nuestro peleo de, es nuestra pelea de derechos, como por qué nos van a hacer esperar más tiempo del que ya estamos, ¿no? A mí, si me permiten decir algo, por supuesto que organizar una marcha no es nada sencillo, no me dejarán mentir, ustedes que ya se armaron la del Metepec. Está, es una jornada difícil y también conlleva rispideces, no siempre estamos de acuerdo, nosotros casi nunca estuvimos de acuerdo, ya es mi última marcha, yo como comité organizador, se queda el resto de CODI haciendo lo propio, pero sí es complejo. Aquí lo importante, y lo dijo bien Leo, y creo que ahí es donde está el error tangible, esperaron a la jefa de gobierno a que diera el banderazo. Las marchas es un movimiento social, jamás se debe de otorgar ese derecho de dar el banderazo a ninguna institución política porque le pertenece a la ciudadanía LGBT esa marcha. Entonces, creo que ahí fue importante, nunca debieron de haberlo esperado, y no porque no es importante, por supuesto que es una mujer importante, que toma decisiones, que tiene un cargo, nadie le quita esta potestad política que tiene Sheinbaum como política, pero no tuvieron por qué haberla esperado. Debió de haber dado el banderazo cualquiera de los integrantes de los 3 comités organizadores. Entonces, no, yo no los defiendo, creo que pudieron hacer mejoras. Yo también sufrí mucho. Tiene razón, Cris, yo desde que tengo 17 años asisto a la marcha, este año cumplo 37. Entonces, fue la primera vez en mi historia como asistente que vi tanta gente. Vi muchos jóvenes LGBT, muchos menores de edad LGBT con su familia. Creo que eso también fue algo bien impresionante, pero otros años cuando teníamos números tan elevados había efectivamente en medio había una de reversa y dos de avance, entonces esta vez no había nadie que estuviera dando seguimiento a eso, entonces ahí es lo importante de tener coordinación y logística con seguridad vial y con seguridad para salvaguardar a las y los asistentes. Así que y que pudo haber sido un evento histórico. Quiero comentar lo que tú estás comentando. Ayer me comentaba mi amigo Pablo Blancas, que él estuvo precisamente en la marcha de la Ciudad de México. Efectivamente, hubo más gente, no se pensaba que fuera, se desbordara prácticamente toda la ciudad. Y lo que me llamó la atención precisamente de mujeres, de madres con sus pancartas, regalando abrazos para todos aquellos jovencitos que nunca se han sentido identificados en su casa, y esto pues deja y marca una huella que precisamente ya los heteroaliados, y esto lo veo mucho con el programa de Vértices, que efectivamente hay gente que se está sumando independientemente de la comunidad LGBT, los heteroaliados. Falta muchísimo trabajo, pero algo que marcó mucho Pati Sosa y Leo y los compañeros es la cuestión de la puntualidad, y si bien no podemos dejar a las autoridades para dar el banderazo, porque este es un movimiento que ya tiene 44 años, que lo marcó el 28 de junio de 1969. No podemos darnos el lujo de que también las autoridades esperarlos a que ellos decidan en qué momento se abre esto. Lo que sí es que Claudia perdió una oportunidad histórica porque iba a convertirse en la primera jefa de gobierno en poder tener este privilegio, porque la verdad es un privilegio, y pudo haberlo capitalizado muy bien. Se le durmió, yo no sé por qué llegó tarde, ¿no? Nada justifica, porque aparte sábado. Ay, evidentemente no le dio la importancia merecida. Y yo creo que en sábado y llegar tarde, como lo dijeron las mismas compañeras trans, que también un saludo muy grande a Emma Jessica Duval y también a Enis Valverde y Iturralde, que siempre están por ahí al pendiente y que finalmente también fueron pioneras y que estuvieron ahí, que precisamente el video que yo vi precisamente fue a voz de la señora Duval, que literalmente dijo las cosas como eran.
Ella nunca se calla las cosas. No había, no había por qué esperar a esta señora si realmente el movimiento es de nosotros, de la población, de la comunidad, y efectivamente, estando también ahí la diputada Lueva, ¿no? También sí tenía las armas para poder arrancarla. Creo que finalmente también se nota, o bueno, se ve que finalmente las mujeres trans siguen teniendo por ahí como que la garrita para poder seguir defendiendo el comité, el comitivo. Y pues bueno, tristemente esta situación va a seguir así, pero a ver, hermana, no, adelante. No, sí, está bien. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo en esta parte de pues que no hay que esperar a las autoridades, por lo que ya dijeron todos mis compañeros, compañeras y compañeres. Pero también nosotros, o sea, como siempre lo digo, también nosotros tenemos que tener el cuidado con las personas. O sea, sí es un mundo de gente, entonces también nosotros tenemos que tomar las precauciones. No le podemos dejar todos los protocolos a las autoridades porque, pues, ¿qué se habla de las autoridades? Y más porque había niños, había sentido común. Dices, oigan, tú, oye, ¿estás cargando un bebé? Este año, les juro, en mi Facebook, bueno, ya llega a más de los 5,000, así, pero literal, leí a más de, no, espérame, no es presencial. Soporte. Sí, no, yo tengo 100. No, espérense. A ver, al punto que quiero llegar. Sí, por favor. Más de 100 publicaciones, neta, les robaron sus celulares. Neta, de todos los que fueron a la marcha. Sí agarraron a uno, ¿eh? Sí agarraron neta, a uno. Les robaron, o sea, la delincuencia, o sea, más de todo este mar de gente que se ve ahí. Neta, hubo mucha gente que ni siquiera era de la comunidad. Pero es parte de la logística también, y también de nuestro autocuidado. Miren, chicos, cuando vayan a la marcha, ya sea que vayan a la 10 o a la primera, ustedes tienen que llevar calzado cómodo, llevar su sombrilla porque siempre llueve, por el calor, cuidar sus pertenencias y llevar sus preservativos por si les gana la noche loca. O sea, esto ya es cosa de... Y ahorita con el tema de COVID va a haber muchos contagiados también, porque ahorita ya hay como 10,000 contagiados al corte, ¿no? Entonces, la verdad es que esas recomendaciones tienen que ser de siempre y en cualquier momento. Así que también hay que tener ahí responsabilidad nosotros de si vemos una persona que tiene un menor, ¿no? Cargando, pues dejarle la sombra, claro, pasarla de este lado. O sea, la verdad es que no darle pasa nada si, claro, si te mueves de aquí. Al fin de cuentas, todos están en la bola, ¿no? Sí, de hecho, precisamente entre varias campañas, que se fue campañas, bueno, grupitos de personas que estaban ahí, estaban así de, pasa la niña y déjenla pasar, sí, y ta-ta-ta, y a la sombrita, o sea, hasta eso, mira, entre que estaban todos en el desmadre, o sea, porque literal era un desmadre, la gente era medio consciente, medio, porque de repente sí ya había momentos en los que, pues sí, okay. Pero ni modo. Ni modo. Vamos mejor con otra nota, que esta sí me gusta. Vámonos con más información, y pues precisamente, hablando de la discriminación hacia la población trans en nuestro país, Estados Unidos nos pone nuevamente el ejemplo, dando visibilidad y apertura a la población trans. Y es la bailarina Justine Lindsay. Primero va la de... Sí. Sí, primero va la de Lick Patrick. Ah. Aguanta. Sorry. Pues bueno, vamos a hablar sobre esta acción afirmativa que tuvo el INEGI. Yo creo que está padrísimo que hablemos sobre estos datos duros que recopilaron. Sin embargo, creo que también es importante que hablemos de que pues no nos están haciendo un favor. Desde hace muchos años tenían que hacer esta recopilación y creo que aún faltan datos. En México existen como 5 millones de personas mayores de 15 años que se asumen como parte de los colectivos LGBTIQ+, lo que equivale al 5.1% de la población mexicana. Eso fue lo que informó el INEGI. Estos a su vez se dividen en 4.6 millones que se identificaron como gays, lesbianas y bisexuales, en tanto que 909 mil lo hicieron como transgéneros o transexuales. El estado con mayor población LGBT es el Estado de México, eso no es sorpresa, seguido de la Ciudad de México, y el tercero fue Veracruz, mientras que donde se concentran más personas diversas es en Colima. Otro dato importante es que hay 350 mil hogares homoparentales. Creo eso también es importante. Yo traje unos datitos más, que era que 519 mil personas se autodeclaran con orientación sexual distinta a la bisexual, gay, homosexual, como lo es la pansexualidad, la demisexualidad y la sexualidad, que eso también para mí es muy importante porque me asumo como una mujer abiertamente pansexual, y también 2.4 millones de personas se autodeclaran bisexuales. Entonces, eso está muy cañón. Es muy importante. Muy creo que cada día más los jóvenes se autodeterminan a vivir con plenitud y libertad su sexualidad. Oiga, no me pregunto, ¿ustedes les preguntaron? Yo siento que más bien, por ejemplo, al dar más apertura y más visibilidad, como que se están abriendo, ¿no? Están como aceptando también ciertas preferencias, que quieras o no, dentro de la comunidad, incluso por nosotras mismas.
estaban como pues muy, muy con cierto tabú, ¿no? De decir, ahí, ¿cómo ahí es lo voy a corregir que la trans con la trans, cochina, ta. Entonces ya es cuando tú misma empiezas a decir, ay, no, es que entonces yo no puedo asumir que me gusten también las trans o las mujeres, porque ¿qué van a pensar de mí? Soy una cochina. Que tenemos que determinar, todos pasamos por un tránsito de descubrimiento distinto. Yo primeramente me asumí como mujer lesbiana, porque me dijeron, andas con una mujer, duré 9 años con esa mujer, viví con esa mujer y me dijeron, eres lesbiana. Por supuesto que me alesbiané y lo asumí, esa parte de mi adolescencia. Me alesbiané, me gustó. Crezco, me enamoro de un chico trans, me casé con él, que lo conocen perfecto, que es Gabriel Rebollar, me caso con él. Y entonces asumo que me atraen las personas trans. Después tengo una novia mujer trans y digo, por supuesto que a mí me valen tres con sal que tengan las personas en medio de las piernas, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Y asumo ya como a mis 34 que soy una mujer abiertamente pansexual. Primero pasé siendo lesbiana. Después malo dije, que se agregue. No, creo que soy bi. Y luego dije, no, pues sí soy bien pansexual, ¿no? Entonces creo que los jóvenes pasan ese mismo tránsito. Creo que ahora con tanta información ya desde bien morritos, este mismo proceso que me tardó a mí 34, ellos dicen a los 16, pues soy pansexual, soy asexual, soy demisexual. Con la información que ahora ya está. Con la información que ya ha habido redescubrimientos. En un año digan otra cosa. O sea, está bien. Para eso son las etiquetas, se quitan y se ponen así. Pero yo siento que... Pero sí, etiquetas. Lo que yo primero quise decir en el punto es que, por ejemplo, neta, sí leí las estadísticas y yo me quedé así, ay, qué bonito, ¿no? Pero yo me quedé así, ¿cuándo pasaron a preguntar? Ahí lo voy a corregir para que vean que no leo mensajes, muchachos. Ustedes no lo saben y yo estoy para contarlo, pero los que estamos dentro del activismo tenemos un grupo de WhatsApp. No fue la primera ni la última persona que compartieron así de... Y ahí les va la encuesta de en CIDEX, ¿se llama? Así es, ¿no? Era un formulario. Era un formulario que estaba en Google, ¿no? Y que se podía estar compartiendo. De hecho, muchos lo compartimos en... gente que le gustara participar. Sí lo contesté. Dice, ay, creo que Cito sí la contesté. Ay, creo que yo no lo contesté. Ay, mi querido. Era un formulario. Ay, bendita, ¿no? Duerme. No, pero yo creo que también influye muchísimo el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando iba a la primaria decía, ay, no, pues yo soy gay, ¿no? Soy gay. Y después me empecé a juntar como con niñas más, lesbianas. Yo decía, ay, no, ya soy otra vez heterosexual, ¿no? Inclusive ahorita que ya, pues vivo con mis hermanas trans, es como de, no, yo ya soy trans y tal cual, y me gusta tal, ¿no? Influye muchísimo. Yo también terminé siendo pansexual, muchachos, pero a mí lo que me sorprende es la cantidad de bisexuales que hay, porque miren, en las marchas regularmente no hay contingentes bisexuales. Luego, bisexuales México, las amo, que fueron muchas las que personas. Antes, y los más grandes me van a, no me dejar mentir, decían que la bisexual era un periodo de transición. Cris, espérame. Era un periodo de transición para definirte como gay o lesbiana. Uno nunca va a pensar que las cifras ahora te iban a dar, ¿no? Esta parte de que ahora son mayoría que incluso gays, lesbianas y trans juntos, porque son casi la mitad, ¿no? Son 2.6. Así es, 2.4. Y es que todos millones. Creemos que está este género, o más bien esta orientación binaria, y pues no todo es completamente monosexual. O sea, entendamos que pasamos por varios tránsitos. Yo amo esta banda bisexuala porque también, evidentemente, para ser pansexual tengo que pertenecer a las bisexualas. Creo que es importante que asumamos con tanto amor esta bisexualidad porque siempre nos hicieron creer que era como un saltito. O soy gay, o sea, recordemos que este es, y esto lo hizo la misma comunidad, no lo hizo el entorno. Lo hizo la comunidad que, no, ya decídete, llevas 9 años con ella, eres lesbiana. No, es que ya llevas 8 años con él, eres gay. No, así no va. Nosotros podemos estar con alguien y seguir. Háblenos un poquito sí, también. Sí, pero fíjate, esto que estás comentando es muy cierto, porque yo, por ejemplo, a mis 46 años, empecé como que para ser gay hasta los 30 y tantos. Y luego para decir en el programa pasado que vine aquí, hablar de no binario, para mí me ha costado muchísimo trabajo porque yo me identifico con lo no binario. Pero ¿qué pasa? Que los demás, los amigos, por ejemplo, te pueden decir, no, mi true, pero tú no eres no binario. Bueno, ¿y tú qué sabes de mi vida? Eso lo sé yo lo siento desde hace muchísimos años. Y conoces, o bueno, a los conocidos de hace 20, 30 años, oye, mi true, como que a mí me gustan los hombres, ¿no? Por ejemplo, compañeros que ya están casados o tienen ya su esposa.
Y digo, pues exprésalo, no, pero es que la sociedad qué va a decir, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos que todo esto, este movimiento que vimos ahora en la Ciudad de México, que ya despertaron los bisexuales, que no habíamos visto en otras marchas y que seguramente lo veremos ahora en la Ciudad de Toluca, eso pasa con todos, todas y todes. En algún momento vamos a despertar y vamos a decir, aquí estamos. Sin embargo, los que somos de generaciones 40, 50 o 60, nos cuesta aún mucho trabajo, a diferencia de los que son más jóvenes. Yo siento que para los bisexuales es como más fácil transitar, ¿no? En esta invisibilidad de decir, pues no me siento tan discriminado, ¿no? Porque a los gays se les nota un poquito más, ¿no? En tema de expresión de género, a las mujeres les un poquito más, a las mujeres trans son las más visibles. Entonces, como que los bisexuales pueden andar, ¿no? Ellos como si nada, ¿no? Ni quien se dé cuenta. Depende, pero porque si eres bisexual feminista, cuando primero eres lesbiana, ¿no? Y luego eres feminista. Y entonces llegas con las compas feministas y dices, soy lesbiana feminista, traidora, andas con el patriarcado. O sea, yo tengo que decir que yo atravieso ahorita un momento complejo emocional de elección de con quién comparto mis emociones en el activismo, y quiero decir que varias de ellas han cuestionado, ay, es que ¿por qué ahora ya es bio? ¿Por qué ahora es pansexual? Pues efectivamente, como lo decimos todos, no tenemos por qué tener un año de tránsito en una orientación, en una identidad. Esa es decisión personalísima, unipersonal, y no se dejen. O sea, ustedes pueden decir hoy que son bi y mañana si quieren hacerse les. O sea, esa es decisión personalísima y nadie tiene que influir, y los comentarios no nos tendrían por qué pegar. Pero para eso tendríamos que nosotros como comunidad, pues prepararnos en el tema. ¿Qué estoy sintiendo? O sea, conocernos, qué estoy sintiendo, qué siento por él, qué siento por ella, qué me atrae. Por si alguien llega a decirme, tú eres tal, espérame, no soy, ¿por qué? Por esto, esto y esto y esto. No, sí eres. Que es un proceso. Ok, sí soy, bye. ¿No? Claro. Y ya. Y que al final yo creo que es como la aceptación que tiene uno mismo. Cada uno ya va hablando de lo que va, de sus emociones, ¿no? Y al final de cuentas, exacto, es un proceso personal. Yo creo que va para todas las personitas que están detrás de nosotros en las cámaras. Lo que nosotros les podemos decir es un proceso personal. A veces no es necesario que lo... Precisamente, pues el asumirse, ¿no? Y empoderarse ustedes mismos. No hay necesidad a veces como que sean tan explícitos. ¿Saben? A veces nos decían que tenían que vivir la diversidad como a lo mejor nosotros de ¡ay! Compartimos efemérides y fotos y fotos con la bandera y todo esto. No es necesario. Mientras ustedes sepan quiénes son y lo que les gusta, o sea, al final de cuentas... Y si quieren estar en el closet también es válido, ¿eh? Aquí nadie tiene que sacarlos, ni exponerlos, ni mucho menos. Porque aparte seguramente hay una gran parte de eso que está en el closet y pues no escribieron, yo sí. Yo al menos no creo que seamos 5 millones, somos más. Sí, pero somos muchos. Así de hecho, la estrategia del INEGI de que fuera en cuestionario y no tocando la puerta fue justo eso, que las personas se sintieran con libertad de tomar su dispositivo, su compu, lo que fuera, y contestar la encuesta. Fue una de las estrategias ya apegadas a las tecnologías y lo dijeron cuando la lanzaron. Esa es la estrategia. No queremos que llegue a la puerta y a lo mejor soy bi, soy gay, y ahí mi mamá y tu mamá escuchando. Fue una de las estrategias. El INEGI saca el closet. Yo creo que, como dicen, cada quien sale del closet en su debido tiempo. A mí me ha pasado con la Academia de Poesía, que presido en Tenango del Valle, que los escritores o las escritoras están saliendo del closet por medio de la escritura. Curiosamente, hace poquito se hizo una antología en la ciudad de Toluca, Sabor a Sexalescencia, a donde precisamente en la etapa de los 60, 70 años, muchas mujeres, muchos hombres quieren despertar, porque no les importa su género, lo único que les importa es que sus costuras son vivas, lo que quieren es vivir. Y tengo por ahí un poema precisamente que habla de eso: no importa tu edad, pero vívela, sin miedo, sin género, sin estar casado con un color. Y lo que más me llama la atención, que la escritura, en las artes, te saca de ese closet. Y en algún momento determinado le dices a tu familia, soy esta persona, te guste o no te guste, pero yo estoy viviendo mi vida, es el momento, nunca es tarde para empezar a vivir. Yo al menos sí les puedo decir, que conozco a Carlos Mitro de muchos años, yo desde que se destapó, lo veo más libre, más jovial, feliz, más dinámico, más feliz. La verdad es que sí es quitarte una carga bien complicada. Pero fíjate qué curioso, hablando de eso, y Patty, que me conoce de más tiempo, cuando me llego a poner alguna prenda que me gusta o quiero poner algo diferente, ya de repente la familia,
no, pero ¿por qué esto, Mitru, si esto no va contigo? No, es que no es lo que tú me digas, es lo que yo quiero y lo que yo siento. Pero es que eres gay, ¿no? No eres no binario, no sé qué, y que le van aumentando. No, finalmente soy quien me gusta ser. Y yo creo que así le pasa a Alaska, a todos nos pasa. Todos y todes. Incluso me peleé hace poquito con un chico porque me dice, Carlos, me sorprende que eres escritor y empiezas a utilizar el sufijo E. Me vale, o sea, finalmente ahí yo soporten. Tengo que, si tengo un amigo que es no binario, por supuesto que les tengo que hablar con el prefijo elle, porque existe, es que eso no viene en la Real Academia, a mí me vale la Real Academia con todo respeto, a mí lo que me importa es la sociedad, cómo vive la sociedad en su aquí y en el ahora, prácticamente la Real Academia Española se tiene que actualizar a lo que vive el entorno. Este es programa que, ya lo tenemos, señores, después que nos inviten a hablar sobre género, porque así no podemos normalizar e implementar en todo nuestro coloquio el tema de el PU, ¿no? Y la L, claro. el acrónimo ella no podemos. Entonces, eso ya sería otro ya programa. Es otro tema. Es otro tema. Para los que dicen que vamos a comprometer a que nos acompañen, señoras y señores, lo voy a usar. Falta para Bueno, pero vámonos con otra nota, mi querida Tami. Les decía que pues en Estados Unidos están dando más apertura a la comunidad trans, y es precisamente una bailarina de 30 años de nombre Justine Lindsay, y pues ella forma parte del Top Cats de las Panteras de California, nació en California del Norte, es de origen haitiano, y pues ella dice que porque si últimamente 14 o más jugadores de la NFL han salido del closet, pues porque ella no va a poder pertenecer a las Panteras. Y pues bueno, una vez más nos demuestran que pues definitivamente en otros países hay más visibilidad y más apertura para los deportes, y no solamente en los deportes, yo creo que en todos los ámbitos, que en nuestro país, tristemente. Y pues no nos vamos tan lejos, también apenas ha habido uh-huh. mucha controversia con respecto a las mujeres trans en competencias, de hecho apenas con una chica, Lía, una nadadora que acaba de ganar una competencia, y que bueno, ya no se están haciendo esperar quejas y demás argumentos, con tal de pues quitarle la medalla y dársela al segundo lugar, que es una mujer cisgénero. Y pues bueno, ¿de qué se trata? En unas partes ayudan y en otras no. O sea, finalmente creo que siempre y en todos lados se resume a lo mismo. O sea, damos visibilidad en una, pero te quitamos en otra. O sea, siempre es como lo mismo. Sí te apoyo de este lado, pero te jalo acá. Y también lo vemos nosotras, ¿no? Yo creo que también, inclusive en la cámara. O sea, sí les vamos a dar una fecha para tal, pero les vamos a quitar esto. Entonces todo el tiempo es como cíclico, ¿sabes? Hasta cierto punto hartante, creo yo. Creo que sí, hace mucha falta que la gente se acostumbre, que lo normalice. Les voy a compartir, apenas acabo de ir a una mesa de diálogo con personas de la tercera edad. Uh-huh. Estuvo muy bonita, porque hicieron sus preguntas. Ay, o sea, wow. Estuvo padre. Y se nota cuando la gente tiene ganas de entenderlo. A mí, la verdad es que me dejó muy contento porque, bueno, al final digo, ¿puedo pasar al baño? Y me dice una señora, sí, ahí está el baño. El de acá es de niños, pero el de allá es de niñas, porque ya habíamos tenido un rato pues de platicar sobre esto. ¿Pero te ibas a Debbie? No, iba así. Pero, pues como estábamos en este tema de que cada quien es como quiere ser y todo esto, esta señora, yo le vi toda la actitud de entenderlo y de quererme decir, pues entra a cualquier baño, pero este es el de niños y este es el de niñas. Y creo que eso lo tenemos que entender. Tal vez alguien que hubiera sido más radical, le hubiera dicho, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué no me está bien? No, o sea, creo que es lo que siempre estoy, cada programa les estoy diciendo. Hay que entender a la otra gente. Claro que hay mucha gente necia que no va a entender nunca, pues pinta en su raya y ya, pero esta gente para mí es súper valiosa por ese intento, por ese... Pues sí, por esa actitud de pertenecer y de entender y de hacerlo como ellos lo entienden, ¿no? Entonces, por favor, nuevamente, como cada programa, seamos nosotros quienes nos preparamos para poder reeducar a las personas pues que quieren ser reeducadas, que quieren abrazarnos de alguna forma, ¿no? Y que va a ser complejo en el mundo deportivo, porque, por ejemplo, hay quienes dicen, tienes que estar con cierto tiempo de hormonas, ¿no? Tener ciertas características. Hay quienes dicen, ¿por qué vas a obligar a las mujeres trans a operarse, a hormonizarse, no? Y hay quienes dicen, hay que hacer una subcategoría, ajá, ¿no? Como los paralímpicos, entonces también va a haber para deportes trans y no tener... Más en tema de deportes de contacto.
ahí la verdad es que es muy complicado porque la morfología del ser humano no es estándar, ¿no? Yo les decía el programa pasado, las chicas que juegan voleibol de los países nórdicos son súper altas comparadas con las latinas, y ahí sí nadie dice nada, y hay una desventaja física ya en biológica y natural, ¿no? Y superioridad de fuerza. Superioridad de fuerza, entonces, ¿cómo por qué tendrían que las personas trans cumplir ciertos estándares nada más para que las personas les dejen participar? Y que como ya lo habíamos comentado, finalmente también el proceso hormonal que nosotras llevamos también conlleva eso, o sea, también perdemos fuerza, perdemos voz, perdemos vello, perdemos infinidad de cosas. Ósea. Es un cambio totalmente radical que sí conlleva muchísimas cosas, no nada más ponerte de malitas, o sea. Eso también es importante, que dejemos que los profesionales de la salud sean quienes determinen quién sí tiene el control hormonal, porque está bien padre entrar en debate y problematizar, uh-huh. pero yo no soy nutrióloga deportiva, yo no soy doctora deportiva, yo no soy ninguna acompañante, o sea, aquí tenemos que dejar a los profesionales que sean quienes hagan el conteo y digan, ella pasa porque cuenta con el conteo, ella no, punto. Nosotros no tenemos que creernos jueces. Ojo, gracias, todos los que gracias. Nos creemos juez en algún momento nos convertimos en verdugo. Así y es. Nadie está exento ni de equivocarse, ni de tomar una mala decisión, ni de ejecutar de manera errónea. Entonces, aguas, no somos verdugos. Hay profesionales de la salud que determinan quiénes pueden y quiénes y pueden. Y que va a haber, como decíamos, va a haber personas que no, o sea, se van a asumir trans. ¿Y de la subcategoría qué opinas? Es discriminación. ¿También? Es como si... Al final de cuentas es segregar y ponernos en una filita, a diferencia de las mujeres uh-huh. cisgénero. La quiere disfrazar de discriminación positiva, pero es discriminación. Y que también las personas que no se quieren hormonizar no tienen por qué se arregla. Ni okay. operarse. O sea, operarse. Hay muchísimas mujeres transexuales que están muy conformes con su cuerpo, así como está, y no lo quieren modificar. Y tampoco tienen ninguna obligación social para darle gusto a las personas. Es que no somos pero modelos a seguir, no, pues. Exacto. Sí, no somos a seguir, pero... Mira, voy a regresar, voy a tomar el concurso de Alaska, que ella tiene unos parámetros, que es, aquí en este concurso hay baby drags o baby king. Uh-huh. Entonces, ese es un parámetro. Otro parámetro, que tengan carita blanca. Ella está poniendo esas reglas en su concurso. Entonces, por más que yo quiera ir, si yo no soy un king o una drag de carita blanca, ella no tiene por qué dejarme pasar. Y eso no es discriminación. ¿Por qué? Porque ella está dictando sus reglas desde el principio. Entonces, yo que no soy carita blanca, pues me voy a tener que ir a otro lado a concursar. Yo creo que... Con los de si carita ponen, negra, dije. Sí, con los de la carita como sea, ¿no? O sea, sí, yo opino, yo mi muy particular opinión es esa. Si están las reglas, yo voy a decir, ok, sí quiero aquí y si no, pues puedo buscar otro. Sí se está luchando por esta integración y me parece maravilloso. Pero bueno, tenemos que seguir luchando hasta que esa regla cambie, ¿no? Claro, porque por ejemplo ahorita están los gay games que toman en cuenta, por ejemplo, todas las categorías generales de toda la diversidad. En este caso, chicas les, chicos gays, chicas trans, chicos trans. ¿Y qué pasa si un hetero quiere participar en los gay sí, games? Lo dejan. Pues sí, lo dejan. So. Entonces. Es que ahí nuevamente tenemos que sentar las bases de qué es discriminación. Exacto. O sea, porque hay una línea muy delgada de ejecutar una discriminación, disfrazarla de positiva y ser uh-huh. segregatorios. Ahí tenemos que analizarlo más, profesionalizar muy desde dónde estamos partiendo, porque el ejemplo que nos das está padrísimo, pero estamos hablando de un evento de iniciativa privada en un lugar privado, no estamos uh-huh. hablando de un deporte a nivel internacional uh-huh. que según tiene como objetivo unir a las naciones. Si las naciones, el mensaje que quieren dar es discrimino a la población LGBT, específicamente a las trans, ya fallaste. Sí, ajá, exacto. De ahí lo entiendo por esta parte de todas las naciones. Entonces, sí es una regla que tal vez no está escrita, pero está implícita en el nombre, ¿no? Muy bien, pues antes de pasar a la siguiente nota con mi querida Alaska, que nos trae una nota un poquito más relajada. Menos controversial, Lee, menos controversial. Respira, vamos a leer los comentarios. Se suelte la tensión. Regules dice, saludos chicos, a mí me la pasé muy genial en la primera marcha LGBT en Metepec. Propongan hacer una primera marcha en Sinacantepec. Nos estaba comentando, había una David, chica, ¿será sí, ella? ¿Es ¿será ella? David Miguel. Ay, un saludo, hermosa. Dice, felicidades, mi amor, te amo mucho, felicidades, Patita. Mónica García, saludos cordiales desde Colman. Pati Sánchez, felicidades a todos los panelistas. Muchas gracias, Yair. Saludos, Alaska Des. Cassandra Briso dice,
hola, buenas tardes, ¿por qué no está Rally Trans con Sharon? Bebé, no pudo, sí, tuvo trabajo. Invitaron. También se le invitó a Atrapada Podcast y también obviamente nuestra querida Tania Vázquez. De hecho, los que no confirmaron fue tanto como Atrapada como Rally Trans, porque por temas de agenda. Otro día hacemos Operación Avengers. Claro, Sharon Molina, es verdad, cada uno es libre de decidir lo que es. Al final, a la única persona que debe ser fiel es a ti misma. Ay, qué bonito. Yeah. Te amamos, Sha. Sha. Por cierto, saludos a Cris Pinedo y a Sharon. Hermanas, esperamos poder verlas por acá ya muy pronto. Se les extraña horrores y pavores. Ya sé. Pues ahora sí, para cambiar un poquito. Bajar los ánimos. Ya, no contento. Ahí yo lo contesto. Fíjense que el día de ayer se llevó a cabo en el Congreso de la Ciudad de México el panel Personas mayores, LGBTTIQ+, rumbo al envejecimiento incluyente, el cual tuvo participación de Deuda Histórica AC, la cual hace un llamado a no perder el eje de las marchas, las cuales señalan se tratan de marketing. Además, solicitan se genere una pensión vitalicia a mujeres trans de 50 años y más, quienes sufrieron las razias en los 70s y 80s. Al grito, pues, como tal, iban gritando, abuelas unidas jamás serán vencidas. Y también invitan a la comunidad de no invisibilizar su participación en la primera marcha de la Ciudad de México. Vamos. Fíjate que parte de la invisibilidad es que antes no se les denominaba como comunidad trans, ¿no? Eran travestis, vestidas. Eran vestidas, ¿no? Otros temas peyorativos. Y esa es una de las razones por las que a lo mejor en muchas marchas, no solamente de México, sino Latinoamérica, no había esta visibilidad trans o no estaba tan documentada. Pero en las fotos sí podemos tener certeza de que eran mujeres trans, de que estaban peleando por su identidad de género y que a lo mejor en ese tiempo no estaban tan contextualizados, ¿no? Estos tópicos, estos temas. Pero la verdad es que no se les puede dejar fuera de la memoria, de la historia LGBTI de nuestro movimiento, y por supuesto yo creo que sí es bueno que también tengan una pensión, ¿no? Si los adultos mayores pueden acceder. Ay, sí. Yo creo que pero se puede, fíjate que sí estaría padre, porque personalmente la comunidad trans, si una persona heterosexual, por así decirlo, tiene estándar promedio del 30% de poder hacer a lo mejor su casa, tener una pensión, tener algún seguro, nosotros como comunidad trans tenemos solamente el 10%. Entonces, poder como tal premiar, por así decir, a las pioneras que fueron prácticamente desde el inicio de la comunidad trans, pues sí está como muy interesante, ¿no? Y que también tengan acceso a la seguridad social, ¿no? Porque quienes han tenido, por ejemplo, algún tratamiento que no fue cuidado por un endocrinólogo, alguna intervención quirúrgica, ¿no? O algún uso de modelantes, de repente ya también algunas presentan ya casos muy delicados de salud y no tienen acceso a seguridad social, y aparte los tratamientos o estas intervenciones son muy caras. Entonces, pues yo creo que ahí sí, Claudia, si ya fue a dar la cara, ¿no? A la marcha, que a lo mejor se ponga ahí a trabajar en este tema. De hecho, tengo entendido que están haciendo peticiones, están exigiendo reuniones con políticos para tratar los temas. No es un trabajo nuevo, o sea, de mesas de trabajo respecto a estos dos temas ya los tienen avanzados. Uh-huh. Aquí también, y yo siempre lo he dicho, no nada más en el Estado de México, a nivel nacional y a nivel internacional, nos falta memoria histórica, y efectivamente quienes han acuerpado, que es el término correcto, quienes han acuerpado la lucha LGBT han sido las personas trans, específicamente y mayoritariamente las mujeres trans. Entonces eso también es importante. Dos, si bien estamos hablando del derecho a una vejez digna, no podemos dejar de lado el derecho a la vejez digna con perspectiva de género, y esto incluye a las personas trans, que son las que viven en más precarización. Si no lo creen, basta con ver un botón e ir a ver a cualquiera de cualquier estado de la República que tenga más de 50 años y ver cómo vive y en qué condiciones vive. Entonces, es medible, es formulado, se puede hacer una política pública, ya está avanzado, pero nuevamente está bien cañón que sean las compas trans de esta generación quienes estén tomando el precedente, y que otra vez no se les esté dando como esta dignidad de atención adecuada, porque bien, Sheinbaum, está bien padre tu discurso, le estás estudiando mucho la perspectiva de género, le estás estudiando mucho sobre la inclusión, pero en la praxis no vemos que inviertas ni un tipo de recurso a este tipo de apoyos. Entonces, el discurso sin dinero
topa en absolutamente nada. Y sin voluntad nada, también. Simulación. ¿No? Y que lo importante es que también, por ejemplo, estos ejercicios que dices, ay, qué flojera yo registrarme en la encuesta nacional de discriminación o en esta encuesta, por ejemplo, de censo de población. O sea, 5 minutos van a generar información para que nosotros tengamos los elementos para poder pedir y exigir las políticas públicas. De repente dices, es una pérdida de tiempo de decir, pues yo soy bien, yo soy privilegiado, yo no tengo problemas, a mí no me discriminan, pero por los datos de las personas que sí, necesitamos cuantificar cuántas personas sí están en esta situación para nosotros poder exigir, porque regularmente si no tenemos datos, no nos acompañan, digamos, las respuestas favorables a estos temas. Sí, y como dice Pato Sosa, aquí lo de la memoria histórica a mí me parece muy importante, porque, bueno, escuchamos a muchos de nuestra misma comunidad decir, ah, pues yo no apoyo el matrimonio igualitario, yo no me quiero casar, ¿no? Uh-huh. Yo no apoyo esto porque yo no, porque hablan desde el privilegio. Pero creo que por simple agradecimiento, porque si estamos aquí, pues de verdad es mayormente, y lo acaba de decir Pato, por las mujeres trans, entonces... meramente por puro agradecimiento tendríamos que estar apoyando, ¿no? Uh-huh. Nada más. Claro, simplemente claro. Yo creo que se trata de justamente estudiar un poquito y a lo mejor exactamente nosotros como nuevas generaciones, pues exactamente aprender de los que van adelante y justamente recordar, ¿no? A lo mejor, tipo aquí en el Estado de México yo no conocí tanto a Israfil, más que crucé 2-3 palabras con él, a mí no me tocó, más que una vez me dijo, vas a ser grande, y yo así como de, ay, ajá, todo el instituto no, nunca short. Estás chiquitito. Es un chaparrito, ¿no? O sea, pero fíjate, o sea, al final es como un, pues, güey vio algo en mí en algún momento sin que hiciera la revista ni nada, ni ta. Pero qué padre, ¿no? Me veía potencial y pues qué padre, ¿no? Porque al final de cuentas hoy a lo mejor hay muchas historias y vamos aprendiendo exactamente de eso y no olvidarlo y aprendemos a replicarlo, ¿no? Así como de, ahorita ya viene la marcha número 18 y pues a lo mejor yo nada más me he aventado 4. Ya es mayor de edad, ya es mayor de edad. Ya es mayor. La mejor histórica tiene que ir acompañada, no con agradecimiento, porque puede que a lo mejor muchos se identifiquen con el activismo que hizo Israfil y muchos no, muchos lo vemos como nuestro padre de activismo porque a mí me formó él. Y muchos dirán, a mí no me identifica. Lo mismo pasa con todas estas personas que estamos aquí. Pertenecemos a diferentes agrupaciones, diferentes tipos de actividades. Hay quienes dicen que con ella sí, con él no, uh-huh. En definitiva contigo no, y se vale. Exacto. ¿No? Esos son los proyectos diversos dentro de la diversidad y diversidad. Lo que no está chido es que cuando las personas que han tenido un precedente histórico ya no nos sirven, les releguemos. Ya no, ya estás vieja, ya aportaste lo que tenías que aportar, ya no me sirves, te ignoro, te invisibilizo, no te tomo en cuenta, eso es violencia. Y entonces si vamos a visibilizar tipos de violencia, también el rezago a las edadismo. Sobre todo a quienes están, no nada más en el activismo LGBT, en cualquier lucha social, si no sabemos reconocer el trabajo de quienes nos antecedieron, entonces estamos perdidos en el ejercicio que hacemos. Podemos no estar de acuerdo en cómo lo ejecutan, pero lo ejecutaron antes que nosotros, tan así que ya tenemos el micrófono en la mano para poder hablar. Así es. Como dice un dicho, quien no conoce su historia tiende a repetirla, entonces la verdad es que es un proceso por el que todos los que les interesa este camino tienen que pasar. Oye, ¿está contenta? ¿No está tan contenta? No, hombre. Cambiando un poquito de tema, pero sí hablando de reconocer como los pioneros. Por aquí en Toluca, precisamente, hay un proyecto que se llama Adrag Madrina. Y bueno, esta ya está por sacar su segunda edición. Y bueno, pues la nota es que ganó el 20º concurso universitario emprendedor en la categoría social, en el cual Osvaldo, que es el productor. Estudió en la Facultad de Artes Escénicas, recibió el premio del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz. Y bueno, cabe señalar que este año se registraron 1,062 proyectos con la participación de 3,852 estudiantes de la universidad, y los cuales el 63% fueron mujeres. Y bueno, las otras categorías fueron premiadas también. Y bueno, pues muchas felicidades a Osvaldo, que fue un proyecto que costó un trabajo. ¡Qué bonito! Estuvimos en la final donde estuviste ahí siendo locutora. Conductora. Estuvo ahí conduciendo toda la temporada. Ahí nos enamoramos de ella porque es chinga. Buenas.
ganó Brisa. Ganó. Que por cierto es la embajadora de esta marcha número 18. Entonces, va a estar bueno esto, pero sí fue un proyecto de verdad que Osvaldo lo ha hecho bien. Creo que son pocos jóvenes los que se avientan a empezar proyectos de cero. Felicidades. Porque de eso se trata, pues, sí, claro. Arriesgarse a emprender desde lo LGBT. Creo que, y aparte que sepamos que lo que sabemos hacer tiene un costo y que nos lo tienen que pagar, ¿no? Claro, y que lo tienen. ¿Hay que? Por supuesto que sí, claro. ¿No? Porque también creo que el arte y la cultura está en nuestro estado, sobre todo en nuestro estado, poco valorado. Creo que el arte drag se ve nada más como algo muy urbano y no le dan este contexto cultural que realmente tiene. Lo importante no es centralizar, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho así, de que nada más lo que pasa en la Ciudad de México vale, y la verdad es que aquí hay mucho talento. Esta fue una muy buena producción que, a pesar de no tener los medios económicos para, ¿no?, hacer los grandes shows, los grandes trucos, la verdad es que estuvo muy, muy bien, muy digna, con la participación de gente muy talentosa, con el esfuerzo de muchas y muchos, porque a lo mejor en una producción nada más ves las personas que salen en los episodios, ¿no? Claro. Pero detrás de eso hay un montón de trabajo de gente que está en escenario, que está en cámaras, que está en guión, que está en esto, que está en lo otro. Y ya viene la segunda temporada, ¿no? Pero habrá que ver quién. Pueden ir a revivir ahorita la primera, vayan a revisar. Ay, sí, así búsquenlo. Ay, si saben quién va a participar, ya hay que spoilear. No, yo sí sé, pero tampoco va a decir nada. ¿Le conocemos? ¿Quién va a participar? Ah, no sé. No sabe nada. Y yo, ya por ahí ya se saben algunos nombres. A ver, tú sí spoileas. Porque estás de chisme. Estás de calientita, ya suéltala. Mira, el año pasado tú dijiste. Mejor vámonos con la nota de mi ya te muero de ganas, porque algo de lo que carezco yo es de piernas. Y bueno, la nota que viene ahora tiene que ver con las piernas. Está fabuloso. Pero antes de entrar en esta nota, esto es tendencia, chiques. Así es que sigan este programa, no se lo pueden perder. Quiero compartirles antes un fragmento de un poema que tiene que ver con esto, precisamente de lo que les voy a compartir. Es breve. Destierro estigmas ante los gritos de ¡gol! Se ha marcado el amor. Me anticipo a romper la tarjeta roja entre tu nombre, el de ellos y tus piernas. Ahora sí, vámonos con esta nota. Déjenme decirles que el Mundial de Qatar generó nuevamente polémica, pues el vocero Nasser Al-Khater dio a conocer que llevar banderas, chicos, escuchen esto, chiques, llevar banderas con los colores arcoíris durante la celebración de este evento en el país se castigará, óiganlo bien, esto es terrible, se castigará con entre 7 y 11 años de cárcel. Por su parte, Íñigo Errejón, diputado español, ha reclamado que la selección española de fútbol debiera jugar con los colores de la bandera del orgullo para mandar un claro mensaje de que no se pliega al fanatismo de una dictadura religiosa que no respeta los derechos humanos. Esto no es posible que todavía sigamos viviendo esta situación, chiques. Ay, acabo que por no sé, Dios. Mira, acabo ni quería ir. No, yo tampoco ni quería ir, pero es pues el encabezado de la nota, ¿no? Oye, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Yo sí quería ir, pero pues si voy, yo debido a eso no. Dentro de 11 años, ¿eh? No, mejor no. Era lo que comentábamos de Dubái, por eso tampoco lo visitamos. Pero fíjate lo que hace el dinero, porque se supone que la FIFA no permite estos eventos o estos señalamientos de discriminación hacia la población LGBTI. Y ahora, como se va a hacer en Qatar y como ponen los estadios y demás, entonces ahí de hecho, sí calla. Hasta la FIFA puso en sus perfiles puso su bandera, ¿no? Pues sí, pero nada más es pura pantalla porque acá volvemos al tema del doble discurso, ¿no? O sea, sí, el mes del orgullo, padrísimo, capitalismo, adquisición, todo es Pride, pero cuando necesitamos que las Naciones Unidas promuevan, defiendan y visibilicen derechos humanos, los meto a la cárcel si salen LGBT. Claro. Me parece algo, aparte de completamente falto a los derechos humanos, es de flojera. O sea, estamos en el 2022, los países que siguen minimizando los derechos de las personas, sin importar que sean LGBT, que siguen invisibilizando los derechos, lo único que están destinado es a la ruina, porque nadie les va a visitar. Estemos de acuerdo que cada vez son más los jóvenes que tienen más poder adquisitivo y que van a viajar por el mundo y no van a tener hijos, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y van a esos destinos los van a bloquear. Entonces, lo único a lo que están destinando es a que pierdan una derrama económica que tiene que ver con el turismo, y serían más listos si tienen turismo
que tuviera una temática LGBT gay for. Y que aplique su normatividad, porque por ejemplo a Rusia le quitaron competencias internacionales deportivas por el tema bélico, ¿no? Y aquí que hay una clara postura, ¿no? De discriminación. Pero de verdad, yo estoy muy de acuerdo contigo, en serio, de verdad, tú me caes muy bien. Sí, ¿sabes por qué? Porque es verdad, o sea, ojalá, de verdad, yo lo digo de todo corazón, que todos esos jóvenes que estamos mencionando, en verdad no vayan, porque ¿qué pasó con Six Flags? Vamos, hubiera estado perfecto decir, cámara Six Flags, con permiso, y no vamos. Ah, pero pues me gusta la montaña rusa. Ah, pero pues sí, vamos. Entonces, nos valió. Fende, pero. No, o sea, no, pero perdón si alguien ha ido. Yo no he ido. O sea, no, 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 es verdad. O sea, estuvo a la montaña, pero con coraje. O sea, sí me estuvo bien enterrada, pero. Somos como coherentes, ¿no? O sea, sí. Somos cómplices. Entonces, entonces cualquiera de allá afuera puede venir a decirnos a nosotros que tenemos un doble discurso, ¿no? Y hay que reeducarnos, porque ser activistas o ser LGBT no nos quita de que ejerzamos violencia, ni que nos equivoquemos. Aquí tenemos que aprender, es prueba y error, como lo decía Leo, la frase queda perfecta, quien no conoce su historia está destinada a repetirla. O sea, no porque ya somos activistas no ejercemos violencia, no porque ya seamos LGBT no vamos a decir que si compramos el capitalismo rosa, o sea, por supuesto que lo hacemos. Porque me ofende que me pongan playeras de arcoíris en playeras, pero las compro. O sea, tenemos que aprender a que esta congruencia vaya más de la mano con que todas y todos seamos más libres. Por supuesto que la regamos, lo asumimos y avanzamos, porque tampoco vamos a permitir, volvemos a lo mismo, que sean nuestros verdugos y digamos, todos los LGBT no somos todos, pero también es importante que en estas decisiones que tomemos de inversión a visita a cualquier lugar, así sea un pueblo mágico donde nos discriminan, sí sea importante que les castiguemos. Sea Six Flags, sea Qatar, sea lo que sea. Y de verdad, FIFA, qué hueva me das que en algunos países les das todo el apoyo para que hagan derrama económica LGBT y aquí no tenga ningún tipo de sanción. Lo que le hace falta a la política, incluso de los partidos, tiene que ver con las sanciones. La FIFA tendría que moverse a otro país, anfitrión. Donde es, lo que iba a preguntar. ¿No existe la posibilidad de cambiar de sede? Sí. Costaría mucho dinero. Costaría mucho dinero, pero sí se puede. Y entonces aquí es donde efectivamente... Tengo intereses, ¿no? Aquí mejor intereses. Nos guardamos el dinerito y pues ya, Dios, a la comunidad que le hagan lo que quieran. Pues sí, puede pasar. O sea, vamos, si yo... Bueno, es que sería como alguien activista, ¿no? Yo pertenezco a un equipo de fútbol que va a ir a jugar para allá, pues yo digo, yo no voy. O sea, neta, no voy. No voy a jugar ahí. Pero, pues hay intereses económicos. O sea, igual tengo que ir porque tengo una familia que mantener y es mi único trabajo. No sé. Hasta es por el contrato, si tú quieres. Hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí hay que ser como muy congruentes en esto. Por eso los LGBT tenemos que estar dentro de las instituciones, sean deportivas, políticas, de comunicación, donde sea. Porque solo nosotros vamos a decir, que se cambie, o hay que hacer una estrategia, o hay que darles una sanción, sí, mínimo ahí, o que donen un porcentaje a personas trans mayores, no sé, ahí se tiene que negociar cómo se va a resarcir el daño. Porque eso tenemos que estar adentro de las instituciones. Ya cuando hay un evento. Y también los que ya están adentro de las instituciones, déjame decir algo, que a veces me encuentro con personas que están dentro de las instituciones que son gays o lesbianas o lo que quieran. Ay, no, Mitro, pero yo no puedo decir que soy lesbiana. Exacto. No puedo decir que soy. Ay, por favor. Pero si se te nota 20,000 kilómetros de distancia, o sea, seas mujer, seas hombre, ¿por qué no defienden los derechos de la comunidad LGBT? Pero es que están mis intereses, son tus intereses, pero también son los intereses de toda la comunidad. Estás dentro de la comunidad, eso pasa, que a veces hay gente que está dentro de las instituciones gubernamentales, pero tampoco están haciendo nada. Por favor, ya pónganse a trabajar y quítense esa cuestión de telarañas en su cabecita de ese mundo heteronormado en el que están viviendo. Somos un grupo muy diverso. Así es. Hablando de diversidad, vamos con la última nota. Ay, me toca a mí. Ay, es que esta nota, fíjense que... Cierra de amor. Cierra, no, es de amor, no. No, no. ¿No? Bueno, sí, amor de madre. Amor de madre. Fíjense que este video me tocó verlo con Doña Angie. Precisamente me tocó verlo con Doña Angie. Está un llorar de aquellos que no tienen una idea. Mi madre también me lo envió. Vamos a hablar de esta señora que se llama María de la Luz Arellano Curiel, en la cual pues llevó las cenizas de su hijo que recién había fallecido en mayo de este año, precisamente. Y pues en la entrevista
le preguntan que pues qué estaba haciendo ella en la marcha, ¿no? Ella va muy nostálgica, pues sabemos que es mayo, o sea, súper reciente, y pues empieza a compartir que estaba llevando a su hijo porque le prometió en vida que lo iba a estar llevando año con año a la marcha, ¿no? Imagínense, y sobre todo en ese discurso dice que es muy importante que los hijos sean felices, no importando su orientación sexual, su identidad. Además, llamó a que todos alcen la voz durante, pues, el recorrido, ¿no? Que precisamente no se dejen. Yo creo que, fíjate que este video, a mí en lo personal, aquí, se los juro, la señora te lo comparte con la emoción. De hecho, Leo compartió este video en la página de Charlemos, también está ahí, pueden ir a buscarlo. Conmovedor. Creo que esto es más allá de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí y nuestras familias nos están. Ahorita te comentaron tu hermano, tu papá y todos los que nos ven, ¿no? Y a veces es muy complicado todo lo que estamos viviendo, de repente todo lo que se vive afuera, pero de repente, pues, a veces también nos arriesgamos al estar también aquí nosotros, ¿no? Y al final lo hacemos por ti, ¿no? Por ti que no has salido del closet, por ti que queremos mandarte este mensaje, para que precisamente, pues igual más mamás amen a su hijo de esta manera, ¿no? Y exista esta comunidad y esta armonía y este amor. Y ojalá y esto se contagie y esa mamá le haya tocado el corazón a más mamás para que, pues, amen a sus hijos en vida, ¿no? Antes de... Que fíjate tarde. Que parte de quien quiera más o menos ahondar un poquito más en esta última encuesta que saca el INEGI también tiene datos reveladores sobre cómo está la percepción ciudadana sobre estos temas, ¿no? En el 2015, que inició la ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, el porcentaje todavía de apoyo de la sociedad a temas como matrimonio igualitario, adopción homoparental, identidad de género eran muy bajos, ¿no? Hoy en día lo que es alentador es que ya la mayoría de la población está con nosotros, nos apoya y dice: yo no tengo problemas, yo amaría a mi hijo, yo amaría a mi hija, ¿no? Y que pues este tema también es generacional, ¿no? Y es parte también de la comunicación, de lo que yo, por ejemplo, puedo percibir, ¿no? En los diferentes espacios de comunicación. Aquí, por ejemplo, hay 3 programas, ¿no? Que todos los días están buscando la información, todos los días están tratando de sensibilizar, de reeducar, de construir. Y eso es lo que todos podemos hacer, ¿no? A lo mejor no tienes que estar en una plataforma, ¿no? En un espacio, pero con que tú puedas dialogar con una persona, con que tú puedas mostrar, con que tú le puedas acompañar a ciertos procesos, la verdad es que eso también es activismo. No necesariamente tienes que estar en una organización, no necesariamente tienes que estar en cámaras. Todos podemos poner un granito de arena para que se den estos procesos. Porque esta señora, les aseguro que ella venía a lo mejor con su dolor y se fue más fortalecida con todas las muestras de afecto que tuvo a lo largo y ancho de la marcha, porque no fueron fueron varias las personas que obviamente aplaudieron este esfuerzo y que la señora, pues, obviamente va a saber que cada que quiera estar con su hijo, lo va a poder vivir cada marcha y cada año. Oh, de verdad, aparte, perdón, pero... Julieta, un beso, madre, te amo. Es lo que puede, bueno, lo que yo percibo de esta señora es que de verdad, pues ya tiene mucha paz, sonreía, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que su hijo fue uno de los que le enseñó, ¿no? Qué bonito. Sí está bonito, o sea, sí está bonito. Perdón que sea así, perdón, pero no sabemos si esa señora primero lo rechazó. Claro. Ojalá no. O sea, yo lo estoy poniendo como sobre la mesa porque puede haber pasado, ¿no? Hasta cierto punto normal por la falta de información. Sí, claro, es muy normal porque yo siempre lo he dicho, si a nosotros nos costó 18, 20 años en aceptarlo, no podemos ir: mamá, soy gay, y que lo acepte en 3 minutos. Igual las mamás lo saben todo desde hace mucho tiempo, pero pues la aceptación pues cuesta, ¿no? Entonces creo que sí es un llamado para todas las mamás, para todos los papás, para todas las familias de acercarse a su hijo, porque bueno, la señora no sabemos por qué murió su hijo. De cáncer, bueno, igual fue un camino donde pues el hijo le avisó, le dijo, y la mamá dijo: bueno, pues ya, lo abrazo. ¿Qué hubiera pasado con otra mamá, otra familia? No imagino la misma, pero ese hijo no tiene cáncer, está sano, está bien, y le gusta la fiesta, y le dice: soy gay, lo van a rechazar, y hasta que pase algo lo van a abrazar. Espero que no pase, ¿no? Tenemos que ser más conscientes y de alguna u otra forma compartir y enseñar que ser LGBT, TTTIQ y más no tiene que ser malo.
Claro. Porque eso es, es por eso el rechazo, porque la gente cree que es malo. Sí. ¿Y por qué es malo? Pues porque las notas salen, porque lo más visible a veces es lo que pasa mal, ¿no? De ay, lo que sea, no quiero hablar de lo malo que hay, porque creo que de hoy en adelante tendremos que hablar de lo bueno, ¿no? Yo le decía a un amigo, yo soy católico, mi amigo es ateo, pero es un ateo que siempre ataca, y yo le decía, bueno, a ver, no me digas lo malo de los otros, dime lo chido de ti, dime lo chido de ser ateo, igual me gusta, ¿no? No sé, si me compartes todo lo chido de ser ateo, pues igual, no me hables mal de los otros, sino compárteme lo chido que eres tú, como un... El por qué estás ahí. Como un producto que venden por ahí que dice, me siento muy bien, pregúntame cómo. Cada quien marcha por sus necesidades y sus vivencias, ¿no? Hay quien sí va a la fiesta, hay quien sí va a ligar, hay quien sí va a gritar, o sea, depende de tus vivencias, depende de tus necesidades, tú sabrás a qué vas a la marcha, y todas las manifestaciones son válidas, todas. Yo voy a romper el tacón. Ay, aquí sería importante agradecer la deconstrucción de nuestras familias. Claro. O sea, porque bien lo dijo Debbie, nosotros vivimos nuestro propio proceso, pero nuestras mamás, nuestros papás, nuestros hermanes y quien sea familia en general, atraviesan también un tránsito de aceptación y de deconstrucción. Se reeducan porque los educaron hasta para que tener, elegimos, ¿no? Así es, para tener hijos heteros. Entonces, creo que aquí es bien valioso efectivamente que no tengamos que estar en situaciones de vulnerabilidad, como bien lo dice, para que nos amen. Así yo es. Efectivamente creo que debemos de agradecer mucho a las mamás y a los papás que ya apoyan a las infancias LGBT, porque claro, eso quiere decir que todos los papás y las mamás que tardaron 20 años en poder decirle a tu hijo diverso te amo, o a tu hija diverso, valió la pena esa lucha y ese sufrimiento para que ahora los papás desde una juventud tan bella digan, es mi hija y va a tener todo el apoyo, toda la solidaridad y todo el reconocimiento. Entonces, la deconstrucción familiar también se debe de agradecer mucho. Doña Patti, te amo. Don David, te amo. Gracias por estar, por siempre estar, por acompañarme y por ver. Ahorita charlemos de diversidad. Entonces, sí, la deconstrucción es para toda la familia. Que de hecho es muy importante. Así es. Porque, por ejemplo, actualmente, ahora que voy a los shows, me encuentro a mamás que dicen, es que mi hijo... siento que es gay, pero no me lo quiere decir. Incluso ya hasta le dije, no, si tú te quieres hacer trans, yo te pago las chichis, yo esto, yo aquello, claro. O sea, es muy importante. Y eso quiere decir que estamos avanzando inmensamente como comunidad. Estamos avanzando, pero nos falta un trecho muy largo. A mí, por ejemplo, me ha tocado a nivel familiar con personas cercanas que están en el closet todavía, de 50, de 60 años, incluso familiares muy cercanos. Y el trabajo tenemos que trabajar con esta igualdad sustantiva. O sea, a los niños no les puedes decir que esto está mal, es que eso, los gays, las lesbianas, no, porque cuando no éramos niños nosotros, yo creo que ya sentíamos esa identidad. Yo la empecé a sentir desde los 8 o 9 años. Entonces, los niños actuales ya saben quiénes son, cuál es su identidad. Trabajar en esta identidad a partir de los que somos parte, sí, de una comunidad LGBT, pero también los padres apoyar a sus hijos. Hay una película, La historia de Bobby, una película norteamericana, que se suicida el chavito adolescente por toda esta carga religiosa, y ya después cuando muere el chavo, ¿qué sucede? Ya están los padres apoyando a otros hijos que han sido rechazados antes de que lleguemos a esta situación de que tengamos a un hijo con alguna enfermedad grave o la misma educación que permea, que no nos permite ver de ese cuadrito. Pues necesitamos apoyarnos de los especialistas. Bien, hay asociaciones en el Estado de México, yo creo que en toda la República Mexicana, a donde podemos preguntar. La información existe, pero si no nos queda muy claro, hay que seguir preguntando, porque si no, ahí están los que resultados. Que se acerquen a cualquiera de nosotros. Así es. O alguien que conozcan, claro, cercano, ¿no? Y que otra cosa de lo que revelaba esta encuesta, que la estoy mencionando, de verdad léanla porque les va a servir mucho. ¿La página? La orientación. La vamos a compartir en el link ahí en la página de Charlemos. Las infancias, más bien el periodo donde uno se redescubre o más bien ya se asume como persona con una orientación o una identidad de género, ocurre en la primera infancia, que es de los 0 a los 7 años. Entonces, la política pública, la prevención de violencia, el empoderamiento tiene que ser en el sector primaria para que nosotros, los que ya estamos aquí, hubiéramos tenido esta posibilidad por salir, claro, del closet a los 7 o 8 años y no haberlo hecho como a los 21, ¿no? O como a las edades que dicen acá, como las edades que ya... personas de la tercera edad que dicen
60, 70 años, pues ya no les fue posible. Vámonos con los últimos saluditos. A Emilio Puertas, que dice saludos a todo el chamaquerillo, dice estoy totalmente de acuerdo, en contra, perdón, de generalizar que la participación de empresas y marchas sea vista como mercadotecnia. Muchos suelen hablar sin saber la realidad. Yo lo viví dentro de la empresa y no es así. Hay que informarse antes de hablar. Besos y abrazos. Emanuel Pérez dice Cassandra Brizo, ¿por qué lo compartes si no está Relitrans con Sharon? Ya te eliminé. Alaska Des, ¿eres tú? Dice Edgar González, te amo, sí, Pato Sosa y Carlos Mitru. Jorge Leonardo, te quiero mucho, amigo. También Patita Resiliente, Carlos Mitru, los amo con todo mi corazón. Donovan Eduardo dice saludos de la Ciudad de México. Super tema de interés, chicas. Muchísimas gracias. Carlos Mitru, te amo, Patita, te adoro con toda mi vida. Son grandes y ánimo. Juntos lucharemos por los derechos anhelados. Albert Balmond dice saludos a todos, en especial a mi Julietita Peach. Diana Marce BT dice un saludo para todos, abrazos de la distancia. Carlos Mitru, Edgar González manda, dice te amo, que sabe. Hay quien quiera se lo poner, ese del te amo. Yo también te amo. Dice, yo amo a mis tres hijas, siempre les digo, nunca olviden que siempre serán lo más maravilloso que tengo en mi vida. Se sabe. Carlos Mitru dice, Edgar González, te abrazo con mucho amor. Ya le contestó. Ay, a ver, ¿se me pasa alguien más? Adriana Patricia. Había comentado un poquito más arriba, sí. La mamá de Julietita, también había dicho que guapos todos, también estaba, saludos a Nayeli Pichardo, también le mandaban saludos a Debbie, infinidad de, gracias a todos, de verdad, por sus comentarios, a todos. Ay, decía que qué bueno que los habíamos invitado y los vamos a invitar más. Ya dijeron que van a venir a hablar de otro tema. Ay, hoy sí estuvimos de muy manteles largos, realmente repletos de conocimiento. Yo creo que este programa hubiera dado para tres horas, señora. Un saludo desde Colombia, dice. Colombia, ¿qué más? Un saludo para todos, abrazos desde la distancia, Carlos Mitro. Gracias, hasta Colombia. Vamos a tener que pedir dos horas para agotar todos los temas. Sí, de verdad. Este fue un programa especial del Pride. Muchísimas gracias a todos por vernos. De verdad, Pato, te amamos. Carlitos, muchas gracias. Esta es su casa, primero que nada, recuérdenlo siempre. Que hoy también está con nosotros. Faltó nuestra querida Tania, también nuestra querida Sharon. Vamos también luego a traer Atrapada, también para que vengan. Estos programas, les prometemos que les vamos a hacer como una vez cada dos meses para que pues también... Dependiendo de su agenda también. Los espero el sábado en Callejón, recuerden. Ah, pues ahí está aprovechando también. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Sus redes muy rápido. Redes sociales, Carlos Mitru Oficial por Facebook y la página oficial carlosmitru.com. ¿Y el programa? Vértices todos los martes en punto de las 19 horas, Cadena Radio, Cadena Política. Muchísimas gracias. Y ahora nos sigue el link. Pato Sosa en las redes sociales y el programa se llama Revolución LGBT. Nos vemos ahí todos los jueves en punto de las 9 de la noche. Ahora sí, esto ha sido todo y... ¡Chao, bellezas! ¡Siéntanse orgullosos! ¡Les amamos!